Rapacatatata. Crocs. Róbelo, está y dejó la cámara. What's up, guys? ¡Woo! Mira con quién andamos. Ahora vamos a andar con el ciervo. Rapacatatata. ¡Saba! ¡Saba! Vamos a pegar una locura el día de hoy con el ciervo Miguel. Para los que no saben, él es el baterista de Ministerio Nueva Esperanza. ¡Saba! ¡Saba! Le voy a enseñar un clip que él está tocando. Y por lo que no, nunca he manejado con Miguel. El mejor. ¡No! ¡El mejor no! The best rider on the world, on Fort Myers, on... everywhere. Mira. Ya va a cruzar y no ha ni visto para allá. ¿A dónde vamos right now, bro? We go to racetrack. Wow, pero es inglés. ¡Saba! Mira, bro. ¡Ni frena! ¡Oh, my God! Oye, eso no estaba grabado. ¡Saba! Mira este flow con lo que viene al trabajo. ¡Saba! Mira. Yo tengo que trabajar, pero ¿cómo? Pero que tú te crees, manín. La pinta mía, así que hay que enseñarla. No es. Para allá vamos nosotros, a ver si llegamos. Hay un comercial para Racetrack. Racetrack, donde mejor se come café, se echa gasolina y también tenemos los nuevos sándwiches. Texas, Houston, Texas sándwiches. Con queso, con huevo, cheese, bread, egg, sasha, whatever you lo vamos a contratar para hacer comerciales de Racetrack. Está bueno. La mejor parte fue sashes. Sashes. Cuéntanos, Miguel, ¿de dónde, cómo llegaste aquí? Bueno, yo llegué primeramente. ¡Saba! Llegué aquí porque vine en un avión. Si no, me hubiese quedado en mi país. Racetrack, desde Puerto Rico. From Puerto Rico, tu Racetrack. Aquí está. From, esa From. Esa From. Llegamos pasa, aquí. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿O son tres? Son tres, mira. Ahí está. Nah, son cuatro. No, mira. Baja la ceja. Así. Ya te pareja Noel, bro. Vamos a entrar a tomarnos un café que hace un frío, bro. Y nosotros en chores, mira. Arriba caliente, por abajo frío. ¡Saba! ¡Mira, wow! So, vamos en camino a Cape Coral. So, vamos a ver qué sale. A ver si no nos llama Cisco. No nos ha llamado, ¿eh? ¡Mira, wow! Guys, no pudimos grabar porque llegó el jefe de la compañía. So, tuvimos que parar. No, ni sacamos la cámara porque nos iba a regañar. You waited on the line. Jumping in the line. En la maralum line. ¡Ey! ¿Cuántos lenguajes hablas tú, bro? Yo hablo 5 lenguajes. Hablo español mexicano, español dominicano, español cubano, español boricua y español de Chile. Así, 5 wow. Lenguajes. Y el inglés. Ahora, vamos a probarlo. Vamos a hablar dominicano. Oye, Tigre, tú sabes que nosotros hacemos la bulla. Y no me grabe con esa cámara que te voy a dar una trompa. Wow. Ya tú sabes. Parece que llegué a DR, bro. Pero es que tú sabes que la gente de Santo Domingo hacen todas las cosas buenas. Y por eso es que nosotros tenemos picante, papá. No somos de México, pero llevamos el picante adentro. Tú sabes que RD es la casa, Santo Domingo allá. Un saludito a todos esos tigres que me están viendo. Démelo ahí. ¿Qué es la que aquí? ¿Qué es la que? ¿Qué es la que? ¡Wow! ¿Qué es lo que? Ahora vamos a hablar el español cubano. Voy a hacer, Tú sabes que la pincha, mijo. Tú sabes que esa mujer me tiene loco. Ya me tiene mal de la cabeza.
hacer. Yo no me decía más nada de los cubanos, solamente una bola. Pura bola, pura bajocera, lo que hablan esa gente. Tú sabes que nosotros lo comemos la palabra. Y cuando decimos meta y decimos verdad, tú sabes que la de la tiramos, no la bota. Tú sabes cómo es eso, chico. ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Yeah! ¿Qué sabes? Ah, el español ingleso. mi nombre es Miguel. Yo no sabo hablar un poquito español, pero, but, you know, we tratando de hablar español. Cuidado con el viejito, bro, que te lo llevas. Ya, bro, ¿dónde vamos? Vale. Tú sabes la dirección. We gotta go to Pine Island. Llegamos el Miguel y el Cisco. Yes, dímelo, sir. Cisco, ¿qué pasó? Entonces, mira, papi, Robert no está y dejó la cámara. Yeah. ¡Qué clase mixte, papi! Uy, ahora qué vamos a hacer. ¡Qué estúpido! Papi, dejaste la cámara. Espero que no te molestes con nosotros, pero. ¡Se nos cayó! No sé, se tenía que decir, pero se nos cayó. Brother. Sorry. ¡Ey! ¡DJ Rivera! Y que agarre que le digo. Y que agarre que me dice. ¡Ah! Es que yo quiero ir contigo. Y que agarre que le digo. ¡Ah, no! Ya no me dijo nada. Entonces, ahora le vamos a hablar a Robert en inglés. Mira cómo es la cosa. Hey, my friend. How are you today? Yes, today. To me, to you, me driving in the street, aquí manejando with the, driving aquí cerquitas. ¿Cómo se dice cerquita? Today, together. Today. Yes, pero mira. Driving. Pero dale un break porque estaba pensando. Mira, una pregunta. Es que se me está gastando el inglés, okay. Man. No me lo gastes. Pero yo no sé si ahora esto. Graba también la voz porque no tiene. Estamos hablando mudo. Esto tiene para grabarla. Papi, yo soy nuevo en esto. Tranquilo, pero no esto. No somos bloggers como Bert y Nicky. ¡Acá, bro! Oh. ¡Man! Bro, you shouldn't have left your camera, bro. Oh my god. Una palabra positiva que le puedas decir a Robert. Robert, bro. No te cases, bro. Just kidding, Nicole. Eso no lo dije yo. Amén. Escucha lo que voy a decir. Voy a pensar primero. Robert. ¿Qué le dirías a Robert del matrimonio? Robert. Robert, matrimonio no es fácil. No es fácil. Te lo voy a decir de mundo. Baby, te lo voy a decir cubano, dominicano, como quiera. De todas maneras, no es fácil el matrimonio. ¿Cómo hace Robert? ¡No vamos chismosos! We bought strawberries from where? De Fabiola. It's called Dip That Strawberry. She already ate like 6 of them, and I haven't tasted one. I will be doing my review on this joint. But if y'all don't know who that is, go check them out. Them strawberries look delish. And it's not no little strawberry like that. No, they got the fat ones. So, yeah, like that day we went out to pick strawberries just like that. So make sure y'all check them out. I'm going to put all the information on the screen. And don't forget, hit that follow. So, aside from us eating strawberries and driving and vlogging at the same time, which is super very illegal, but we're doing it, so because you know, YOLO, we're actually on our way. It was gonna be a surprise for Nicole, but I have a feeling she already knows. Okay. So we're gonna go. Farmer? No, we're gonna go get some Crocs. Yeah. So we've been seeing that, you know, Crocs, you can put them in four-wheel drive. And go outside. So we're gonna go get some and let's see what color we find. I really want to get some neon.
neon color ones? Oh, like my colcha. So we're definitely gonna check that out. We're actually on our way there. We picked up some strawberries, dropped off a hoodie. So we'll tune in right now once we get to the prop store. Miramar. We're going to Miramar. Miramar. Shopping with Nicole. Shopping with Nicole. It sounds really expensive, okay? So, no. That's not a thing right now. Oh, yeah, shopping. When we become big-time vloggers and you guys help us out shopping with them follows, y'all can have that channel of Shopping with Nicole. Okay? So, until then, we'll see you guys at Miramar. Can you go, yo, this is nice. So where we at, baby? We're with the cuz. This is nice. Oh, in a truck? I want like a truck. Like, not like this small, but nice. Something nice. Fishes. Look at this green one. Whoa, la cucarachita. Estaba viendo un video que te lo voy a mostrar que es igual que esa cámara. Creo que tú lo has de haber visto. This car show was sick. Yeah. Which one's your favorite? El busito, la... Oh, yeah, the I'm gonna put it on there, this car. ¿Cómo se llama? It was a Volkswagen, like, kind of vanished looking truck car. Siempre, look at all these old cars. Siempre ha sido mi sueño como comprarnos una e irnos de viaje sin right? destino, ¿sabes? We should rent one, yeah. But it's like, the vibe... Troca. The vibe here reminds me of, like, Stranger Things vibe, you know? Like a 70s vibe. But okay, now we're gonna go get some Crocs. Finally, what we really came for. That was actually an unexpected car show. Yeah, no lo encontramos. We didn't know. Sorry guys, we were lost for a little bit. So we're trying to find the Crocs store. I want some United States flag ones. Because this is America. That's what I thought. De mí, sí. Damn, that's nice. If I only that skinny to wear it. My tienda favorita? Yeah. Nike and Adidas. Maybe Kevin's working. Alright guys, so we stopped to get some glasses. I got my glasses cleaned. But look at Nicole's glasses. Check out. Oh yeah, what you know about fashion? Right? Huh? We're still walking. We don't even know where the Croc store is at. Let's see where it's at, man. All these people looking at us weird because we're talking to a camera. Yeah, todos se quedan como que nos ven de pies a cabeza. Ahí están, mira. Where? Are those Crocs? No, those are fake Crocs. No, I see some. Let's check them out. Para apoyar a nuestros amigos gays. I like those. But I actually want to go to the store. I like those. Those are cute. Oh, fashion. Are they unisex or not? Check out all these. Let me ask. Do you guys have, are the Crocs unisex or are they? No, so see them stacked green boxes over there? Yeah. That's the men's Crocs. Alright, thank you. Yep. So, we were walking the wrong way. We were walking the wrong way, man. So, una noticia nueva. Here we go. Estaba pensando en que como, no sé si pintarme el pelo rubio otra vez, lo voy a hacer azul. Pero un azul como oscuro, ¿sabes? Como que no esté tan fluorescente. So like a dark blue. Yeah. Vamos a ver si me anima. What do you think? What do you think, guys? Should she do it? Or no? I think she should go fully blue, pero she wants to get highlights.
No, no, it's like an ombre, right? With blue? So it's like blue bottoms. Since the other video, we said she'll go blonde, but she's like, well, if I'm not gonna, if she doesn't. Yeah, so about that. No, so we're gonna do it blue, but we're gonna find the color and set an appointment when she's gonna do it, right? So leave in the comments. We gotta have this video, and when we have the next one, which is gonna be nuts, what you guys think we should, you think she should dye her hair. Y'all should check out my new glasses, bruh. I got a new thing for the back of them because next week we're going in the water. So, facts. So, y'all need to stay tuned. This next video is going to be nuts. I promise. I promise. It's going to be crazy. So, thank you. We found it, guys. Welcome to Plastic World. American. They're all the same. USA Dream Bacon Cheese. Yo, that's lit. Así que no sé cuál escoger con los que tienen para mostrar los dedos, como este. O como lo de los niños me quedan. O los que están atrás también. Este sería mal. Pero. Strawberries. You like the strawberry ones? Let's check it out. They're gonna bring them out. Besito, besito. See that, guys? I know you might not be able to see it, but these are mine. And Nicole got. Oh. So, time to go pay. So, guys. We found them and we got them. So, no, that's fine. It's not, people are not gonna know it's in the vlog, but we finally got our Crocs. We've been talking about getting Crocs since the longest. Who else? Who did we see that has them? Facts. Oh, yo. Now we're gonna go out, pack it up. We're gonna head out. Did I say that? La amiga. Amiga, o sea, me llamas. Me so, okay. Llamo Francisco. ¿Cómo? Me llamo Francisco. Mira, me gusta. Quiero hacer una cicucho. Let's do it. But you have the paint, right? Yeah, solo me falta comprar una jacket. Bet. Gonna get some. Oh, true. True. We can do that. So, we're gonna head out, put on our Crocs so our feet are killing us. Sorry, but we want to put them on. Y les vamos a enseñar los pincitos que compramos. Oh, the new pins, those are gonna be lit. Nos compramos uno para que nos recuerde a cada uno y uno entre los dos. Okay. Somos cheesy. So, we're on our way out. We're gonna go take our pictures and we'll be back with you guys soon. Bye.